que no entiende de mi condición es que yo no tengo afecciones como adentro, como que mis pulmones estén dañados. Lo que pasa es que no tengo una capacidad pulmonar que no se expanden. Mis pulmones están limpios. Están bien, están limpios, están fuertes. Lo que pasa es que no tienen esa capacidad de expandir. Están apretados, es lo que no entienden. Por eso se llama hipertensión pulmonar restrictiva. Investiguen bien qué es restrictiva. Para los que son único que van a encontrar, pues es lo que yo les he dicho, la verdad. La hipertensión pulmonar grave, grupo 3, restrictiva y derrame pericárdico. Me dice mi amiga, una amiguita me dijo, es que tú no utilizas tanto medicamento. Digo, es que es muy diferente. Mis pulmoncitos no están enfermitos de adentro. Mis pulmoncitos solamente están apretaditos y tienen restricción para respirar. ¿Sí me entiendes? Están apretaditos y están un poquito atrofiados porque no tienen la capacidad para respirar fuerte. Pero están sanitos, están chiquitos, apretaditos, pero sanos. Me refiero a sanos que no tienen aún un virus o un fibrosis o algo así que tenga que trasplantarse. Bendito Dios. Yo utilizo solamente un spray y un diurético. Me dice, qué bueno, porque imagínate si tú utilizaras todos los medicamentos de hipertensión pulmonar, ¿cómo los costearías? No lo sé. No lo sé, pero sé que mi familia buscaría la manera de costear ese tratamiento, la verdad. Igual yo, aunque me vean y aunque me digan, yo sé que yo también buscaría primero costear ese sildenafil o ese medicamento carísimo más grande para hipertensión pulmonar, pero bendito Dios, que solamente es el oxígeno, un spray y diurético. El diurético para sacar el agüita del corazón, el spray para abrir mis bronquios y el oxígeno para darme el respiro de siempre. Bendito Dios. Y mis terapias respiratorias que siempre hago. Mis pulmoncitos no están enfermitos de adentro. Mis pulmoncitos solamente están apretaditos y tienen restricción para respirar.
bronquitis y neumonía, es lo que la gente no comprende. Entonces me juzga bien horrible y empezaron así como de, ay, qué dramática, ah, solo tiene infección, ah, solo fue y no se ve tan mal. Sí, me pusieron medicamento para que se me pasara el dolor. Me pusieron medicamento para el dolor, me mandaron pues ya saben, medicamento y todo eso para la casa. Ahorita ya estoy un poquito más o menos, todavía tengo el dolor de la garganta aquí inflamada. Los pulmones tal vez todavía, porque respiro y todavía me duele. Ahí están recetas así. Y aquí está el médico, y aquí está todo esto, y aquí está todo esto. Pero no les voy a enseñar todo, ¿eh? La verdad siempre sale a la luz. Ellas no saben la verdad. Ellas piensan tener la verdad, pero la verdad solamente la tiene Dios. Hay pruebas que dicen ellas tener, pero las verdaderas pruebas las tienen los médicos. La tengo yo y a mí, yo digo. Ajá, yo soy de verdad, me considero una persona honesta. Tú lo ves como que no soy humilde, pero soy muy sincera, muy directa. A ver, pon capturas, pon pruebas. Pon au yo no escribo, ¿eh? Así que mamacita, yo no escribo. Yo cuando respondo, respondo con audios. Así que te la vas. Bueno, porque yo no ando respondiendo a la gente con escritos. Yo cuando respondo, yo respondo con audio. Porque a mí no me gusta que saquen capturas de que, ay, que mira lo que escribió Yanis, a mí no me andan haciendo esas caladas. Porque cuando yo respondo a un comentario, a un mensaje, ajá, yo te mando audio. Y sí, mantén ahí una calma enorme de saber que la hipertensión pulmonar desapareció, porque sí la tuve. Y de repente no, y ahora me quedo así con que, pues, él hubiera y todo eso. Yo creo que no hubiera necesitado tanto oxígeno, no sé. Pero ahorita que ya tengo ese diagnóstico, aunque sea tardío, y ya con poco a poco el oxígeno ir quitándomelo en ratitos. El tema de saber que, gracias a Dios, no me medicaron con medicina de hipertensión pulmonar, si no me hubiera hecho más daño. Qué bueno que en el momento que me diagnosticaron no me dieron tratamiento más que el oxígeno, que puedes ver que lo que me causó, que pues sí fue terrible, ¿verdad? Pero no me dieron otro medicamento que me pudo haber causado más alteración, no más daño.
Si más critican que no está enferma, que está quién sabe qué, pues bueno, si no está enferma, bendito Dios que se lo crean. Ella es una guerra.